Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de aprendizaje. El día de hoy en mi pizarra ya les traigo un pequeño texto que vamos a leer juntos. Dice Carlos, cuando vuelvas del colegio, recuerda lo que tienes que hacer. Sacar al perro de paseo, arreglar tu habitación, mamá. Entonces, ¿qué tipo de texto será este? Estamos viendo que tiene un destinatario. Está destinado al niño Carlos, ¿verdad? ¿Y quién lo escribe? La mamá. Por eso abajo de la nota tenemos la firma. Y hay un recado o una nota, que seguramente a ustedes también se les es muy familiar cuando dejamos aquellas notas, pequeños mensajes cortos en estos papelitos que se llaman post-it. Son papelitos de colores, lo cual es pequeño nada más porque el mensaje va a ser corto, breve, muy conciso y muy necesario para poder darle un recado o una nota a alguien. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre las notas o los recados. ¿Estamos listos? Bien, el día de hoy, jueves 3 de julio, en el área de comunicación, trabajaremos el tema de leemos y escribimos notas. En la competencia, escribe diversos textos en su lengua materna. Bien, vamos a empezar leyendo estos siguientes textos. El primero dice, mamá, cuando llegues, no te olvides de llamar a la tía Mariela. Manuel. El siguiente dice, osito, te dejé la comida lista en el refrigerador. Cómetela toda. Besitos, mamá. Entonces, vamos a ver, ¿para qué se escribieron estos textos? Para dar un aviso, un recado, ¿verdad? Dejar una nota a alguien, algo importante. ¿Y qué tipo de textos serán? ¿Tenemos la carta, un recado o una invitación? Muy bien, es un recado, ¿verdad? Que lo podemos llamar como una nota o un recado. Que es un pequeño aviso, un pequeño mensaje que le dejamos a alguien, ¿verdad? De repente nos olvidamos de decir algo personalmente, pero ya sabemos que va a llegar y va a poder leer esa nota que le estamos dejando para hacerle un recordatorio, ¿no? Sobre algo que olvidamos decirle personalmente. Muy bien. Entonces, ¿es un recado o nota? Vemos otros ejemplos. Hijo, te dejé la cena en el horno. Te quiere tu mamá. Y acá hay uno con una fecha. 4 de noviembre de 2005. Mamá. Estoy con mi tía Lupita, ella pasó por mí a la escuela. No te preocupes, me llevará por la tarde. Mariana. Muy bien, entonces, ¿qué son estas notas o recados? Las notas son textos en forma de mensajes cortos que se escriben para recordar algo a uno mismo o a otra persona o para dar algún recado a alguien. Por ejemplo, cuando dejamos a uno mismo es un recordatorio. Por ejemplo, podemos poner algún papelito, no olvidarme de recoger la ropa del tendedero. Puede ser un ejemplo. O seguir por la página 326 del libro. Son aquellos recordatorios que nosotros no lo apuntamos para poder recordar la actividad que tenemos que realizar de repente ese día o el día de mañana. Podemos poner una fecha, ¿no?
para hacernos recordar sobre algo importante. También las notas o recados las podemos dirigir a otras personas, como hemos visto en los ejemplos, ¿no? Aquí dice, Juan, llámame a las 5 que tengo que comentarte algo. Ana. A todos los vecinos, se recuerda que al salir debemos asegurarnos de dejar bien cerrada la puerta del bloque. Gracias, el presidente del bloque. Estos son mensajes muy cortitos, muy concisos, muy claros, ¿verdad? De entender. Entonces, ¿de qué se compone una nota? En este ejemplo, vemos primero una fecha, ¿verdad? Es importante para poder saber de qué día es esa nota, porque quizás la estamos leyendo ya un poco atrasado o el día siguiente, entonces ya esa nota no nos serviría, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta dejar la fecha. Luego también el destinatario, ¿a quién va dirigida esta nota? En este caso, a la mamá. Muy bien. Luego el mensaje, que es muy corto, muy conciso, muy claro de entender. Entonces, es el contenido de esta nota, ¿verdad? El mensaje. Y finalmente, la firma. ¿Quién está dejando esta nota? En este caso es Mariana, que es la hija de mamá, ¿verdad? Ahí dice de la mamá. Y está explicando que se va con la tía Lupita, que ella fue quien recogió de la escuela. Entonces le está explicando eso para que la mamá no se preocupe y cuando llegue a casa sepa que ella no está porque la mamá, la tía, fue la que lo recogió del colegio, ¿verdad? Entonces la mamá va a estar tranquila ya a leer esa nota porque Mariana tuvo esta delicadeza de avisarle. Entonces ahora a ustedes les toca planificar y realizar una nota. Entonces siempre vamos a realizar en base a este cuadro de planificación, ¿qué vamos a escribir? ¿Para quién vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Y cómo lo vamos a escribir? A la primera pregunta, ¿qué vamos a escribir? ¿Notas o recados? ¿Para quién vamos a escribir? Para nuestros compañeros, profesora y familia en general. ¿Y para qué vamos a escribir? Para dejar un mensaje corto a alguien. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Primero, colocar la fecha. Escribir el nombre del destinatario, escribir el mensaje, el contenido de la nota y finalmente colocar la firma. Muy bien, yo sé que lo van a hacer perfecto. Van a realizar un buen trabajo y van a hacer una nota tal como nos están indicando con todas las partes y la estructura que debe tener esta nota. Muy clara, muy concisa, pero cumpliendo con todas sus partes. Entonces, un fuerte abrazo y ya nos estamos viendo en la clase.